Hot towel shave. Un facial y todo el pedo. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, Argentina, en la casa tenemos aquí Fresh, dice B. Algo machín. Se ha quedado dormido el modelo. Agudo. Estamos, es Colombia, ¿no? Barranquilla. ¿Dónde? Se me da que es Colombia, Barranquilla, ¿no? So my brother, I say hi, dice 0_200 real quick. Is that your sister? That's your sister, ¿no? Saludos para el brother. Aquí anda. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Hola de Chihuahua. Saludos desde Monterrey, otra persona. No, pues tenemos a gente de todos lados. De Panamá, de Nayarit, Colombia otra vez. Es todo. Ahora sigue la razor, la shaver. Vamos a poner la página aquí del barbershop para que la sigan. La vamos a etiquetar abajo, la vamos a hacer pin. Es A underscore. Pero cómo, how do you write it on there? Acortar barbershop altogether. So it doesn't have underscore? No. Acortar. Yeah. Barbershop. Barbershop. Yeah. ¿Así nomás? Yeah. Okay, ya subí aquí lo que es la página de la barbería para que la vayan a seguir y vengan a visitarlos aquí a los barberos. Para que te hagan la barba. Y para que agarren las gorras nuevas de mi copa, que aquí las tiene. Y si ¿cómo se dice? If you get lucky, Nos quedan poco, nos quedan poquitas gorras. Así que venga, muchas gracias, he venido ahorita últimamente por lo de la maíza. Gracias a toda la gente por el apoyo. Igual, se sacaban ahora. Y ya mandamos otra carga, pero ahí le cargamos, señores, para que vengan. Aquí estamos aquí pendientes para estar firmando cachuchitas. Oye, tiene como un filtro así como tipo zoom in, ¿no? ¿Cómo? ¿Un filtro? It looks like a filter, like, kind of like fish eye. Huh? I noticed. I might have it in another camera setting, ¿no? ¿Será? ¿Quién sabe? Pero bueno. Se ve chido, se ve chido. Ok, dice primo, y el saludo a los chapines que también apoyamos. Perdóneme si lo estoy leyendo mal, Su música del Copa Fantasma. Está pegado en Colombia y los dos carnales también. Está pegado hasta allá, compa. Mira nomás. A gusto el cliente aquí. Chavalones, que andamos en película con mi compa Rob. Saludos, saludos, raza. El estilista aquí de los diseños, el arte. También puedes seguir ahí su peluquería, toda la gente, todos los fans que están ahí en Texas. ¿Dónde está la peluquería tuya? En San Antonio, Texas. Rob Original. Ya saben ustedes, de todos modos, pero hay que echamos la publicidad de todo corazón y de cariño. Saludos a toda mi gente. Aquí le pusiste mal, era. ¿Cómo? No está incorrecto, ok. ¿Cómo le hacemos? A cortar, nomás así, coméntalo y luego lo etiquetamos ahí. Apenas vamos aprendiendo esta madre. Espérate, ahí está escrito mal, ¿no? No, barbershop. Ahí está bien. Está bien. ¿Puedo si luego lo tocas una vez? Ahí está bien. Ahora aquí, sí. Sigue la página, ahí está abajo la página, síganla. Saludos a toda mi gente, ánimo, ánimo, ánimo. Buena sombra nos cobija, el ranchero patrocina. Ánimo. Saludos, viejón. Saludos desde Morelia, Michoacán. Le están mandando, dice Joshua. That's right, dice. Your sister says that's right. Saludos desde Culiacán. Ahí le pusieron un tomatito. Fierro, aviéntete la de maíza. Un pedacito ya se aventó ahí. Vayan a seguir la página del barbershop. Está ahí etiquetada abajo. A cortar barbershop. Para cuando estén acá por este rumbo en California, vengan a visitarlo, mi compa. Aquí está, muy seguido, para que vengan a visitarlo. No hay evento, entonces aquí tenemos que estar aquí pendiente y aprovechando, saludando a todos los fans que vienen aquí con nosotros. Sí, mi compa es bien humilde, para que vengan y lo conozcan y cómprenle una gorrita. Él les va a firmar su gorrita. Neta, saludos desde Aguascalientes. Salúdame desde Colima. Saludos, Giovanni.
Un saludo desde Monterrey, dice Maite. ¿Qué onda, viejones? Al 100. Es todo, ahí va. Miren nomás. No lo pueden ver hasta que lo vean en el post, pues. Cuando lo subamos ahorita a las redes, es cuando lo van a ver cómo quedó. Saludos de Durango, Santiago, Papasquiaro, ¿cómo dice? Papasquiaro, ¿no? Lo estoy diciendo mal a lo mejor. Muchos, perdónenme. Quiero conocer Mike Tyson. Bueno, pues aquí no. Aquí es el fantasma. Saludos desde California. Aquí estamos en Califas. Montclair, right? Montclair. Estamos en Montclair, California. No más. Bueno, este rapidín nomás. Ahí pasé rapidín para que no le tomé screenshot. Dice Olguita, fantasma, te amo. Nice job, guys. Saludos. Okay, dice, ¿a cuánto el corte con barba, viejón? 40. 40 bolas. Baratón. Debería de ser más porque es la barbería de mi compa. Lo que quieren donar acá para su compa fantasma y con cariño. Hay que ponerle aquí el cash up para que le manden a mi compa. El pinche Toñito de eso vive ya, güey. Ey, ¿sabes qué? Lo que, como lo puedes... Lo voy a poner a todos, tengo sed. Bro, y en putiza, güey, porque es como cuando vas al bar o así un lado, siempre la raza te quiere comprar una bebida, pues. Ya, ya se lo ponemos así, todo lo que pasa ahí, se vamos a parar a los niños que es todo, esa idea me gusta, güey, la neta sí me late. Dice que si le mandan feria aquí para una bebida con el fantasma, si le compran una cerveza, la cerveza está a $10. Toda esa feria se la va a donar a personas que están necesitadas de dinero, ¿no? Para ayudar a la raza. Mi compa siempre ayudando, la neta. Saludos desde Guanajuato. Se están poniendo ahí el emoji de fantasma. Saludos y puro Durango. A mi gente de Guanajuato, chingón, la neta. Saludos para Silvia Porfis. Silvia. Oh, es que así se llama ella. Nosotros tenemos un evento allá en Guanajuato. En enero, pero se canceló ahí debido por el COVID. Bueno, la verdad, íbamos a estar presentes en Dolores Hidalgo, íbamos a pasar en el aniversario de José Alfredo Jiménez como estelares, y pues la verdad que pues tuvo que cancelar, pero ojalá y se nos den la fecha otra vez de vuelta, porque pues ya pueden ver aquí idolazo, señorón, no puede faltar. Es todo. Échale, sí, compa, dice Chuncho, aquí andamos activos. Saludos al Brian. Saludos para Corona. ¿Cómo se llama tu sister, güey? ¿Es this your sister right here? ¿Cómo? ¿Cómo right there? No, that's not it. ¿That's not it? No. Okay, 0_100 real quick. Listo, ahí va. 1, 2, 3. Esa está chida. A mí, entre más veces, está más. Ey, hay que sacar productos nuevos del fantasma, un aftershave, algo perro. Próximamente van a ver los productos del fantasma para que le regalen a sus esposos para Navidad, para sus cumpleaños, un producto machín. Sí, para que anden bien pimpollos. Mande saludos a Gian's Barbershop. ¿Cómo? Gian's Barbershop. Gian's. Saludos a Gian's Barbershop, de parte más fantasma, desde Acortar Barbershop al suyo. Ánimo, saludos. Tamaulipas en la casa. Saludos desde Oxnard, California. Mucha raza me pregunta. Saludos desde Zacatecas. ¿Por qué me dice con el corto pelo? ¿Cómo empecé? La mera verdad que yo empecé a trabajar la arboleada. Un primo mío tiene que recortar el pelo yo en los fines de semana, y la mera verdad que yo le dije que no sabía. Ahí le empecé a hacer a los pendejos hasta que por fin, era cada fin de semana. Me pidió el corte hasta que por fin ya lo fui entendiendo. Todo sí. El mundo se burlaba de mí, ahora todo el mundo viene a cortarse el pelo conmigo, con todos mis carnales y primos y amigos míos. Por eso es que andamos. Simón, está chido. No pierdo la fe. No, no hay que perderla. ¿Sabes qué? Yo me comencé a cortar el pelo porque yo no tenía feria, güey, para cortarme el pelo, güey. Y mi papá me cortaba el pelo cada 3 meses. Entonces cuando estaba en la high school tenía el greñero y dije, nada, la madre. So, ahí tenía unas máquinas de mi papá y yo me comencé a cortar el pelo solo. Pero yo nunca pensé en hacer barber, like it wasn't my thing. A mí me gustaba nomás cortar. Se lo cortaba a mis primos, a mis amigos. Yo tampoco, a mí no me gustaba hasta que me empezaron a pagar.
No, y sabes que ya años después a mí se me presentó la oportunidad que entré a una barbershop a cortarme el pelo y yo era el último cliente. Y cuando me senté le comencé a platicar al compa que yo me cortaba el pelo solo y el vato me ofreció trabajo y yo acababa de perder un trabajo. Y así fue como, lo demás fue historia, pues. Fue destino, pues, ¿no? Se puede hacer perder la humildad, como no, ¿verdad? Sí, ya, me hice pipir is nice. A mí ya no me hablen, cabrones. Ya, bueno, aquí trajo a la tía, a la prima, y la tía, y la prima, y la suegra, del primo. Vinieron a comprar gorras aquí, de las nuevas. Puro Durango, compa. Un saludo. I wanted to make a book with, actually Pepe Aguilar was going to make me a book. Yeah? Yeah, with my artwork and everything, and they have like little stories. You should. Like how everything's, like, you know. How it started? Yeah, how it started, yeah. Tell him to shout out his niece, Ruby. Is that your niece? Me, Sabrina, she won. Ah, so she's the one that's been commenting the whole time. Vamos a ponerle aquí el cash up abajo. Es más, vamos a ponerlo ahorita. ¿Cuál es tu cash up, güey? No, yo tengo una chingadera, tengo Instagram. Está bien fácil, nomás pones, es una aplicación y le ocupas un email, un password. Ahí le cargamos mi TikTok. Sí, hey, sigan a mi compa en TikTok, la neta. Va a estar subiendo ahí los cortes. La neta que lo inició una muchacha que una representante, ella es de México. Y muchas gracias, me dice que no iba a hacer TikTok ni la chingada, no. Hay una cosa que pueden usar como para material de redes sociales como el Instagram. Subimos material, subimos contenido, pero andar haciendo tonteras, la neta no va conmigo. Entonces, yo uso el TikTok igual como si fuera el Instagram. Subimos lo que publicamos aquí, publicamos allá. Claro que pero, sí. Pero no hacemos ni una payasada, nosotros no somos payasos para nadie. Con eso. El TikTok va a ser TikTok, pero... No hacemos bailes. Ya está claro, ya claro, ¿eh? Ya claro. Así para que no estén preguntándome, ¿quién es la receta? Sí, ya. ¿Haciendo la ridícula o no? Entonces, va a estar mi compa ahí subiendo sus canciones nuevas, cortes de cabello, un poquito de todo, pero trabajo nomás. No va a estar subiendo ridiculencias. Para que el que va a subir ridiculencias soy yo, para que también me sigan ahí en TikTok. Para que me vean a mí hacer los bailes nuevos, ¿verdad? No, díganle para que te sigan, para que agarre la receta de mi tía virgen. Se va a pasar de comida, de machine y albóndigas de la chingada. Ahí nomás a lo loco, subimos un poquito. Para los que están en la casa aburridos y no pueden salir o lo que sea, para que cocinen ahí. A ver, ¿habla inglés el compa fantasma? Hablamos de todo, hasta chino. Sí habla de todo, Sí habla. Saludos, Seba, que dejaste ahí como 100 emojis de fantasmas y lumbre. Un saludazo. Un TikTok con el Larry Hernández te pusieron ahí. Dije que subía material nomás. Promoviendo lo mío nomás. No. Pura raza buena, dile que ya me compré la gorra negra. Es todo. Muchas gracias por apoyar a mi compa. Son buena calidad, la neta, las gorras. ¿En dónde se encuentra la barbershop? Que en Culiacán, capitán, forma muñeca hermosa, matan a Julio Beltrán. Para los que están preguntando dónde se encuentra la barbershop, ahí pueden ver la página del barbershop abajo. Ahí está la dirección, el número de teléfono, todo. Por si quieren llamar y hacer una cita aquí con los barberos. Tenemos buen equipo, aquí. Mira nomás. The appointments are on Booksy. Ah, ok. Bueno, en Booksy pueden encontrar una aplicación que se llama Booksy. Si bajan esa aplicación, ahí pueden hacer las appointments, las citas. Y nomás buscas a la barbería a cortar barbershop y ahí puedes encontrar para que hagan su cita, pues, en Booksy. Ahí se mira. ¿Qué onda? Saludos, dice Areli. Pongan la del, ¿qué dice? La del Jabali. La Jabali. Pongan la del Jabali. Van a ser 300, güey. Pónganla ahí, el Cash App. La volada. Cash App. Esto. Es Toño, Pepito y Flor, dijo mi papá. Blurry. También es con las mujeres, siempre. Siempre. Me dicen las mujeres que hay que pensar en las mujeres siempre. ¿Sabes cuáles están chidas? También las gorras para mujeres, las dad hats. Las dad hats.
Pero se acabaron, pero ya viene próximamente. Which one, the dad hats? Yeah, que son más redonditas. Yeah, we had those. Sí, se me da que sí las miré la otra vez que vine, las miré ahí. Nomás que, pues, bueno, todo en caliente, gracias a Dios. Está bueno, compa, no sé si usted quiere. Ya está. Ah, cabrón, como usted está cochinado. Amigos, ya está, entonces. Aquí esperen el video con mi compa Rob. Ahí estamos a la orden, se me hace fantasma con mucho cariño. Sí. Muchas gracias, aquí tenemos al viejonón. Lalo, el gallo. Pedro Infante tomando en la barra. Y José Frejón. Ahí estamos a la orden. A toda mi gente, muchísimas gracias por el apoyo. Un abrazo. Cuídense mucho, aquí andamos presentes, nada, cortar, chingándole.